nuevo. Bien me sabe y que grita ¡Viva Chávez! Cada día por la mañana, poniéndose la casaca de las alas recogidas, pero hace un tiempo que anida en su voz algo que ensaya, y el grito a que la acompaña por ahora y siempre chilla. Nico, 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 Nicolás, Cambur, Pintón y Plátano Maduro. Nico, 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 Nicolás, Cambur, Pintón y Plátano Maduro. Pleno como la luna llena, el comandante Chávez nos dijo que para seguir camino, que Nicolás Maduro queda. Irrevocable y absoluta era su decisión fundamental, que el pueblo habrá de votar, armando de amor la lucha. Desde entonces se escucha este coro popular. Nico, 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 Nicolás, Cambur, Pintón y Plátano Maduro. Nico, 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 Nicolás, Cambur, Pintón y Plátano Maduro. Nico, 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 Nicolás, Cambur, Pintón y Plátano Maduro. Nico, 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 Nicolás, Cambur, Pintón. Nicolás, tenemos pueblo, tenemos patria, fundamento ancestral. Contra la guerra económica, la solución es astronómica, es la dialéctica de lo emocional, con la sintaxis de lo sensorial. Contra la guerra mediática, el pueblo tiene su matemática. Feliz cumpleaños Chávez, feliz cumpleaños Simón Bolívar, feliz día para todos los lectores porque todavía tenemos dos días más de Feria del Libro de Caracas, un gran esfuerzo que hace Fundarte Alcaldía de Caracas dentro de la Semana de Caracas Insurgente para que tengamos, como siempre desde hace 9 años, la Feria del Libro de Caracas. Empezamos con Leonel Ruiz porque esta tarde dentro de la feria continúa la ruta del subversivo amoroso con un concierto a las 7 de la noche en el que se va a presentar la primera canción del segundo tomo de este libro disco, Palabra de Chávez, un subversivo amoroso, y se va a presentar también una canción nueva, homenaje a Caracas, de la que hablaremos dentro de un rato. Leonel le ha puesto música a los discursos del comandante y también ha estado reelaborando Cuentos del Arañero con música para Palabra de Chávez. De eso y otras cosas tratará el concierto de esta noche, allí cerca de la Fuente Maragall, en el Parque
de Caobos, Luis Mariano Rivera, que es como debe llamarse, y así siempre nos lo recuerda Iván Padilla Bravo, porque así nos lo decía Chávez. En este libro, Las lecturas de Chávez, que se publicó hace años, nos hablan de Chávez lector y de qué lecturas marcaron su existencia. Más de 14.000 libros conforman la biblioteca de Hugo Chávez, 3.000 de ellos se van a digitalizar, los que están subrayados, los que están comentados, y eso es una tarea pendiente que tiene el Centro de Altos Estudios Hugo Chávez, así que Adán Chávez pendiente, que está por digitalizar esos libros y la gente los quiere ver. A ver, están contentos porque lograron hacer la feria, si es un poquito más chiquita que las de otros años, pero también las condiciones del país en este momento son diferentes, de modo que yo le decía ayer a Raúl Casal, director del Centro Nacional del Libro, le dije, mira, si hubiera sido un toldo con una gente con un libro en la mano en el medio de la plaza, lo hubiera aplaudido. Pero es más, ¿qué es la feria? ¿Qué es la feria hoy y mañana? Bueno, María Elcira, gracias por invitarnos a tu programa. La Feria del Libro, esta novena edición, se enmarca, como tú bien lo dijiste, en la semana de la Caracas insurgente de Bolívar a Chávez, pues porque incluye tanto el natalicio de nuestro padre libertador Simón Bolívar y hoy que se conmemora pues el cumpleaños 64 de nuestro comandante supremo. Entonces, bueno, un sinfín de actividades se han desarrollado, dentro de ellas la novena edición de la Feria del Libro de Caracas, con más de 65 expositores, con más de 277 actividades para la lectura, para la cultura, para el esparcimiento, para el niño, para la niña, para el adolescente, en fin, para todo el público. Tienen allí un espacio en ese hermoso corazón natural de Caracas, como es el Parque Sucre Los Caobos, donde pues estamos realizando. Parque Sucre, ¿por qué es Parque Sucre? Que a mí porque, esta vez es la primera vez que yo veo que lo llaman así. Sí, porque en algún hecho histórico estamos indagando, investigando, que se llamó en algún momento Antonio José de Sucre, el parque. Entonces, bueno, la alcaldesa en una de esas investigaciones dijo, bueno, por ahora vamos a llamarlo Parque Sucre Los Caobos hasta que tengamos el nombre. Bueno, tienen eso y tienen lo que decía Chávez y tienen lo que siempre dice uno, el Parque de Los Caobos. El Parque de las venezolanas, los venezolanos, sí, y de las caraqueñas y de los caraqueños. Sí, y de toda Venezuela. Nos quedan 2 minutos para cerrar aquí, así que ustedes dos digan cómo se han sentido en estos días de feria. Bueno, ¿estás en el pabellón infantil gozando? Sí, me regalaron, de verdad es un regalazo. La posibilidad, yo soy narradora de cuentos y actriz de teatro y por supuesto no una gran lectora, pero sí a una persona que ama los libros y que me regalen la posibilidad concreta de estar en este momento en el pabellón infantil, no solo ayudando y coordinando, sino estando presente, oyendo cuentos, contando cuentos y viendo la actitud familiar de el caraqueño, la movilización familiar en el pabellón, la demanda de afecto y cómo se incorporan, se acuestan, leen los libros, los acarician y piden y piden y piden y uno dice, oye, pero qué bueno, lo que están pidiendo es lo que uno quiere dar. Entonces, encantada de estar acá. Ajá, y tú, bueno, vas a hablar de unos libros en la próxima parte del programa, pero tú como lector, ¿cómo te sientes en esa feria? Como lector y como visitante, yo creo que nosotros tengamos una feria del libro en estos momentos tan difíciles para Venezuela, que haya libros es una muestra de que hay paz y que hay un esfuerzo por la unidad y la integración. Nosotros en esta Feria del Libro entendemos que, por una parte, es un homenaje a los escritores, pero también es un homenaje a los lectores, y es un homenaje a los editores, y a los diseñadores, y a los correctores. Es un homenaje a toda la gente que está, y a las editoriales, a la gente que está en el mundo del libro, y uno va allí a encontrarse con los escritores y con las escritoras, y con los niños y con las niñas. Es un momento de una gran alegría, de una gran paz. No es posible que un país que esté en guerra esté haciendo una cosa como esta. Es un acto heroico, como han sido heroicos los héroes de este país. Sí, señor. Y las heroínas. Les vamos a hablar de una propuesta que ya le hicimos a Raúl Casal y le hicimos a Héctor Campos y que pensamos que él se la va a decir a Erika Farías y a María Isabela Godoy, que nos acompaña porque está Héctor aquí como vocero de ella. Una propuesta bien bonita que les vamos a contar en la próxima parte del programa. Ya venimos con más de la Librería Mediática hoy en vivo para invitarlos hoy y mañana domingo a la Feria del Libro de Caracas. Ya venimos con más. Un seul matin, un seul midi, tu es ma vie, mon chagrin aujourd'hui. Estuvimos nosotros en la inauguración de la feria acompañando a Erika Farías, estaba Ernesto Villegas, estuvimos recorriendo un rato la feria con ellos. La feria está linda, está muy variada. Ayer estaba echando broma, y lo reseñaba en Ciudad Caracas,
Decía Ernesto Villa que había libros para todos, porque había un autor venezolano que se llama Rugeles, no sé, que tiene un libro que se llama Transilvania Unplugged. Entonces decía, ay, este es el libro chévere para la cava, que es vampiro. Hay de todo, la verdad es que hay de todo. Y se han presentado reediciones de libros señeros dentro de la vida editorial de Venezuela, como Los Amos del Valle, de Monte Ávila. Y hoy, a las 2 de la tarde, se presenta un libro sobre comunicación de Eleazar Díaz Rangel. Es importante que acompañemos a Eleazar Díaz Rangel en la presentación de ese libro de comunicación, y también nuestros invitados tienen actividades. También Elías Agua decidió salirse de esa volatilidad que tienen los artículos que se publican y se pierden y reunirlos todos en un hermosísimo libro que presentaron ayer allá en la Casa de las Letras Andrés Bello en el marco de la feria, Despejando el Horizonte por el Camino de Chávez. Elías Agua, que ahora es ministro de Educación, es un gran lector, no solamente un lector formado en su casa y en la escuela, sino también formado en el acompañamiento del presidente Chávez y el presidente Maduro durante todos estos años. Así que este es un libro muy hermoso, porque leer los artículos en conjunto nos da una visión diferente de la lectura de los artículos cada vez que van apareciendo en prensa. Gracias a Gypsy Gastelo por habernos enviado el libro ayer mismo. Ya empezará a irse por las librerías este libro de Editorial Trinchera. Pero a ver, por ejemplo, tienen cómics en la feria. Ay, pero qué chévere. Esto es una maravilla. ¿Ah? Esto es una maravilla. Cómics o novelas gráficas, ¿no? Que van contando distintas historias. Tienen, mañana es el veredicto del premio Estefanía Mosca, y estos son los ganadores del año pasado. Nathan Ramírez, que es una persona adorable, un fotógrafo extraordinario y también maravilloso cronista, estuvo con nosotros el año pasado. Ernesto Román, poeta con La Paz de los Oficios. Ana Felicia Núñez, Maracaibo Literario y Sentimental, y Carmelo Urso, que bueno, nuestro compañero y colega, desde que lo conozco, desde que tiene 16 años, con La Bendición de Simur, un excelente promotor de lectura, un excelente intelectual, un maravilloso escritor con esta novela. Mañana se devela ese misterio en la tarde, ¿no? En la tarde, ¿nos van a tener sufriendo hasta la tarde? Hasta las 6 de la tarde quedamos en el veredicto. Le invitamos a todas y a todos a que asistan. Además, el día de mañana clausura la feria, y bueno, clausuramos con el veredicto de Estefanía Mosca 2018, y bueno, la proclama a Caracas, que se está realizando en el marco del simposio Caracas Insurgente, que se desarrolla en la sala Hugo Chávez de la feria, y bueno, allí se va a hacer una proclama. Ay, y el Consejo de Saberes, que está acompañando esta gestión de la alcaldesa Erika Farías, bueno, va a lanzar la proclama finalizando la feria. Tú también tienes una actividad con un libro tuyo, ¿no? Sí, cómo no. Muéstralo. Vamos a mostrarlo. Bolívar Vive. Es un libro donde reivindicamos el papel de Bolívar, la vigencia del pensamiento de Bolívar en América Latina y el Caribe. Estamos celebrando un aniversario de un hecho histórico fundamental, que fue la visita del embajador Juan Bautista Irvine a Venezuela, del embajador estadounidense. ¿Y qué vino a hacer el embajador estadounidense hace 200 años exactamente a Venezuela? A exigirle al libertador Simón Bolívar que le devolviera dos fragatas, la Tigre y la Libertad, que estaban contrabandeando armas y víveres a favor de los realistas. Y entonces comenzó a atacar duramente al libertador, cuando el libertador le dijo que no le iba a devolver la fragata, porque eran unas fragatas que estaban contrabandeando armas y estaban contrabandeando víveres. Por cierto, parece que estaban contrabandeando también harina de maíz precocida de una marca conocida. Y entonces, bueno, se puso muy grosero, muy, muy fuerte contra el libertador, y se cumplen 200 años de que el libertador Simón Bolívar le respondió con estas palabras que les voy a citar. Dijo Bolívar: no permitiré que se ultraje ni se desprecie el gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolos contra España, ha desaparecido una gran parte de nuestra población, y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela, combatir contra España que contra el mundo entero, si el mundo entero la ofende. Son 200 años de del primer intento injerencista de los Estados Unidos contra Venezuela, y son 200 años de esta Carta de la Dignidad, de la cual, por supuesto, hablo en el libro Bolívar Vive, que bautizamos mañana a las 3 de la tarde en el pabellón Simón Bolívar. Buenísimo. Fíjense que yo les hice una propuesta tanto a Raúl Casal, por supuesto Raúl Casal se la va a exponer a Ernesto Villegas, a ti, Héctor,
el año que viene, en 2019, se cumplen 20 años de la Revolución Bolivariana. Y no son pocos los logros en materia editorial. No tenemos que olvidar que más de 100 millones de libros se han distribuido en el área literaria, pero también más de 100 millones de libros escolares se han distribuido gratuitamente. Además, se han subsidiado miles de títulos para que todos podamos acceder a ellos. Aún en esta situación, que los precios de los libros han aumentado, aún se mantienen libros accesibles en la gestión cultural del Estado y en distintas instituciones. Yo le proponía a Héctor que se eligieran los 20 libros más importantes, se volvieran a presentar para invitar a la relectura, para invitar a la búsqueda de esos libros de nuestras bibliotecas, se digitalizaran esos contenidos y se hiciera en papel una antología de los mejores pasajes de esos libros y una gran exposición celebratoria de esos logros bolivarianos. Decíamos ayer en un foro a los compañeros de Monte Ávila, del Centro Nacional del Libro y del Centro Nacional de Historia, que sí, la situación es diferente, pero también tenemos un mundo lector diferente. Hemos creado una Venezuela que lee más. Y entonces tenemos que recordárselo a los que no se habían dado cuenta de ello, recordárselo, enseñárselo a los que no lo saben y seguir adelante, porque la situación ha cambiado para mejor. El presidente Maduro sabe de la situación del libro y sabe que es el momento ahora de retomar las riendas. Como decía Gustavo Pereira, los libros esperan, pero ya, nos hirieron, pero no nos mataron. Los libros esperan, los libros se recuperan y vamos a volver a ese fulgor editorial. El Centro Nacional de Historia también tiene que ver con la feria y con toda esta semana de Caracas. En Memorias de Venezuela, en esta revista maravillosa que ellos editan, fíjense cómo van relacionando los escritores con la historia. ¿Puede la literatura tener su propia versión de la historia? En este artículo, en este trabajo de Jaylu Pereda, Laura Antillano opina sobre el tema y también otros autores son referidos. Laura Antillano, que tiene 50 años brillando maravillosamente en el mundo editorial de Venezuela. Flora, para terminar, ¿qué hay esta tarde? Creo que hay títeres en el pabellón infantil. En el pabellón infantil tenemos una programación extensa. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde tenemos narradores de cuentos, promotores de lectura que van a hacer lecturas compartidas con los niños con actividades bien precisas, bien vinculantes. Tenemos Los Susurradores, Pata Caliente, y tenemos agrupaciones de títeres. Una de las cosas muy interesantes y muy conversada en la organización de todo lo que fue la feria antes era crear el espacio para que el acto de lectura fuese un espacio amoroso. No pensar que solamente la lectura tiene que ser actividades efectistas, en donde todos, sí, que está muy bien, sí, que nos divertamos, pero también el espacio en que... El íntimo, sí, que generar ese espacio íntimo que se vio allí, que se está dando allí. Bueno, ya están las pintas, Carita. Nosotros grabamos un programa en el pabellón infantil y fue muy lindo porque estábamos ahí en el medio de una cantidad de niños que estaban pintando también, y había un avioncito. La verdad es que gozamos, eso que vamos a salir en una semana. Pero ya venimos con más de la librería mediática hoy, dedicados a hablar en vivo de la Feria del Libro de Caracas, que el año que viene no va a ser el doble de tamaño, sino el triple de tamaño. Porque el año que viene, así como el año pasado, estábamos en una locura por el este de Caracas y en otras regiones, y en la Feria del Libro había paz. El año que viene habrá también paz y habrá más libros y más editoriales, mejores precios, y será muchísimo mejor la 10ª edición de la feria. Ya venimos con más de la librería media. Ajá, estamos en sintonía, porque la semana que viene va a salir un programa que grabamos en la Cuadra de Bolívar, en la que Humberto González refiere ese caso de ese embajador que Bolívar lo coloca en el Correo del Orinoco. Entonces Leonel Ruiz dice que hoy, en el concierto de hoy, a las 9 de la noche, en el concierto de la Ruta del Subversivo Amoroso, quiere leer esa parte. Ya se le mandamos la foto del libro, ante la subrepticia amenaza de Estados Unidos, de su representante, que empleó un lenguaje
en extremo. Chocante. Urticante injurioso al gobierno de Venezuela y pretende que recibloque los insultos, le responde: no permitiré que se ultraje ni desprecie el gobierno y los derechos de Venezuela, defendiéndolos contra España. Ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es contra Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende. Complacido Leonel Ruiz, que Flora le manda su abrazote, ¿verdad? Sí, ¿ah? Señor. Sí, señor. Pues sí. También tenemos Corazón Llanero a las 6 de la tarde. Sí, eso es correcto. Hoy, en homenaje al comandante Chávez, pues en sus 64 años, tenemos Corazón Llanero en el Parque Sucre Los Caobos. Va a estar Reina Lucero, Cristina Maica, Cristóbal Jiménez y todas las figuras emblemáticas de la canta criolla. Aparte, vamos a tener más de 200 parejas, bailadores y bailadoras de joropos en el parque, bueno, para revivir ese imaginario llanero que nos imprime nuestro comandante Chávez. Aparte de eso, bueno, tenemos también el concierto de Leonel y hoy la 7ª edición de Ciudad Canción. Esto es con el compañero José Alejandro Delgado. Esto va a ser en el eje del Vivir Bien. Total, pues un sinfín de programación cultural que tenemos para nuestro pueblo. Y en la parroquia La Vega tendremos Corazón Salsero. Javier Key nos está sintonizando en estos momentos. Un saludo a Javier Key y a todos los compañeros de Corazón Salsero, que se va a desarrollar hoy en La Vega. Ya van a hacerle homenaje a Natividad. Un saludo también para Natividad y, bueno, un abrazo para todas y para todos. Y en los teatros de la ciudad también vamos a tener la ópera Sico Carmen en el Teatro Municipal de Caracas. Vamos a tener activo el Teatro Nacional también con obras del teatro de la Compañía Nacional de Teatro, y estamos en el circuito de cines de la Caracas Insurgente. Esas son todas las actividades culturales que tenemos para, pues, disfrutar de esta semana de Caracas. Todo gratis. Absolutamente. Bueno, hoy la ópera Carmen, bueno, ahí está, hay que dar una emulación, una colaboración. Pero pequeña, 300 bolívares. Para lo que es una maravilla. Pero la mayoría de los espectáculos son gratuitos. Fíjense que Ricardo Piglia, en este libro, El Último Lector, Ricardo Piglia fue ganador del Rómulo Gallegos en 2011, lo pudimos entrevistar. Lamentablemente él ya no está con nosotros, pero nos quedan sus libros. La pregunta, ¿qué es un lector? Es en definitiva la pregunta de la literatura. Esa pregunta la constituye, no es externa a sí misma, es su condición de existencia. Y su respuesta, para beneficio de todos nosotros, lectores imperfectos pero reales, es un relato inquietante, singular y siempre distinto. Lo leo porque tiene que ver con lo que tú decías. Nosotros no podemos hablar de la lectura como cuando hablamos de la lectura colectiva, no quiere decir que la lectura unifica, no. Cada persona vive su propia experiencia de lectura y se engrandece esa experiencia cuando la comparte con los demás, pero cada experiencia de lectura es única, es diferente. Sí. Fíjense, Gustavo Pereira, que siempre lo referimos, que lo queremos tanto, piense como aquí en fotografías de Enrique Hernández de Jesús, está Gustavo Pereira jocoso, Gustavo Pereira en distintas edades y en distintos tiempos de su vida, en fotos comentadas a mano por él mismo. Es la celebración del libro de papel, de la escritura manuscrita y de eso que Gustavo Pereira siempre nos dice y nos acompaña. La sensación del libro de papel no la va a sustituir ningún libro digital. No podemos confiarnos solamente en los libros digitales, cuyos códigos nosotros no controlamos, que nos pueden ser cambiados o inutilizados desde esas fuerzas que controlan lo digital, pero los libros de papel, porque más los libros de papel de todas las bibliotecas privadas, públicas del mundo, les va a costar. Así que no dejemos que nos arrebaten con el cuentico ese de lo digital, sí, que nos arrebaten nuestros libros de papel. Por eso, nuestra preocupación que le expresamos al presidente Maduro el día que nos entregaba el Premio Nacional de Periodismo, nuestra preocupación, porque ahora que las condiciones son más beneficiosas para Venezuela, se vuelva otra vez la vista al libro, se vuelvan a liquidar divisas preferenciales que las necesita el libro para pagar deudas, para volver a traer libros e insumos y para volver a tener lo que el año que viene vamos a celebrar, estoy segura que esa exposición se va a dar, 20 años de libros en la época bolivariana. Nunca antes en Venezuela hubo tantos libros circulando y tantos libros en las bibliotecas de cada quien. ¿Ustedes qué opinan acerca de la necesidad de que cada uno tenga su geografía de libros circundante en casa, en escuela, en la biblioteca que quede cerca? Es muy importante tenerlos en casa, aunque eso atenta contra la seguridad familiar. Llega un momento en que ya tu familia te dice, no, no más libros. Yo diría, en relación a esa polémica del libro digital y el libro en físico, que es indispensable que nosotros de verdad rescatemos el libro en físico. Está bien el libro digital, eso es maravilloso. ¿Complemento? Es un complemento. Tú tienes allí tu PDF y tú investigas y tú haces tu trabajo de investigación a partir de los PDF. Pero es fundamental que tú tengas el libro que tú puedas hojear.
con el que tú te puedas sentar en el metro y te pones a leer así tranquilamente, te vas a un parque y te abstraes en la lectura. Tú no te puedes abstraer en un parque con una laptop, con una computadora, por distintas razones. Tú con tu libro lo vas subrayando, lo vas manejando, eso te da una fuerza enorme. A los niños les gusta tener el libro que tocan, sí, porque comienzan a establecer una relación con el libro como un juguete. Sí. Esa relación como un juguete no la pueden establecer con la computadora, no la pueden establecer con las laptops, es otra cosa. Y si nosotros matamos el libro en físico, estamos matando la posibilidad de un sueño. Puede ser que los libros son así, alados, parecen unas mariposas. Sí, y se van por el mundo con nuestro sueño. Sí, hay que rescatar el libro en físico, y por eso es importante que la política del Estado vaya dirigido a rescatar las imprentas, que las hay muy importantes en Venezuela, por ejemplo la imprenta de la Universidad Bolivariana. Uh-huh. Hay que rescatar el oficio del editor, el oficio del corrector, el oficio del diagramador, que es un oficio que si muere, muere el libro, porque los buenos libros están hechos, detrás de los buenos libros hay muchos editores, sí, hay muchos correctores, y después que se hace el libro, el trabajo fundamental del promotor de la lectura. Sin promotor de la lectura, el libro se queda en un anaquel. Es fundamental que sigamos haciendo ese trabajo maravilloso que hacemos en la Feria del Libro, pero que debemos hacer en todas las universidades, en todas las bibliotecas, y que la en todos los barrios. Se acostumbre ahí también a las librerías, que nos falta eso. Tú decías que a ti no te gusta hablar ni de promoción ni de mediación de la lectura, sí, sino que la gente vaya y lea. ¿Qué es lo que pasa entre evento y evento en el pabellón infantil? Hay un espacio bien sabroso para ir a leer sin restricciones. ¿Cómo es eso de ese espacio? Bueno, porque Daniel Penac dijo algo que a mí me apasiona y me convenció, y digo, eso es lo que yo creo que es, que los verbos afectivos no se conjugan en imperativo. Entonces, amar, besar, ama, leer, besa, lee, no puede ser imperativo. Entonces, lee, castigado, anda a leer, no, vaya para el cuarto a hacer algo, vaya y lea, no. Entonces, ahí hay un error, porque la lectura, por lo menos mi acercamiento a la lectura, tiene que ver con mi abuelo, tiene que ver con esa, meterme debajo del escritorio del abuelo que estaba escribiendo, y yo agarrar las revistas y los libros de él, y leerlos debajo del escritorio del abuelo. Para mí era estar acostada en el piso. Entonces, ver en un pabellón infantil que el libro es un regalo, un regalo que cuidas, sí, es un jardín que cuidas, sí, sí, en donde tú agarras el libro, lo ojeas y puedes pedir otro, y puedes pedir otro, y puedes pedir otro, no es forzado. No. Si tú forzas, no se da. Entonces, además, hace falta también papel, por ejemplo, para últimas noticias, que le falta su papel. Conchale, para letras de Ciudad Caracas, conchale, yo quiero mi letra de Ciudad Caracas. Diario. Que vuelva a salir, pero ya no puede salir porque no hay papel. Entonces, Ciudad Caracas no sale todos los días porque no hay papel suficiente. O sea, no hay plata para comprar. A papel hay, lo que no hay es plata para comprarlo. Entonces, yo quiero mi Ciudad Caracas, quiero mi Ciudad Caracas de papel. A mí me gusta conservar mis cosas de papel. Yo quiero que vuelva letras de Ciudad Caracas, que se dejó de hacer. Que Pale Caracas también salga siempre en papel. O sea, yo no quiero solamente el link, porque el link, o sea, tú le vas a regalar una ventaja y te voy a regalar un libro. Entonces, toma un link para que le saques la foto al código QR. No, chicos, eso no es nada. Por favor, eso sí, chévere. Me gusta tenerlo como complemento, pero no como sustituto. Leonel Ruiz también ha hecho una canción inspirado en el trabajo de Alejo Carpentier, que le hizo una canción a La Habana, observando la arquitectura de La Habana. Él también está haciendo una canción con base a las crónicas de Caracas de Aristides Rojas. Uh-huh. Y de las esquinas de Caracas, que EPA le hizo un muy buen trabajo sobre las esquinas de Caracas en una edición del año pasado, en la que estaban todas las esquinas. Esto también es un material de investigación, sí, de papel, porque lo digital se corrompe, lo digital se pierde, lo digital no es perdurable. No, señor. Fíjense que aquí está un libro que me prestó Leonel, es prestado, se lo voy a devolver. Canciones del Mar, de Silvio Rodríguez, cuando él estuvo en un barco, todo lo que compuso y las partituras y las letras de las canciones. Canciones llevadas al papel, llevadas a la partitura. Y hay mucha gente que va a ir mañana, por ejemplo, mañana va a ir seguramente a un evento que ustedes tienen, que es como una dramatización de las cartas de amor entre Bolívar y Manuel, a la 1:00 p.m, allá en la feria. Sí. Entonces va a ir Rodulfo Pérez y Nelly Carrillo, creo que va a ser la primera visita de su bebé que acaba de nacer la semana pasada, y lo van a llevar porque quieren que esté en ambiente de feria. Y Miranda, la hija de que tiene 9 años, de Nelly, es fascinada con ese libro. Entonces, llevar el libro a la voz, sí, también es bello, porque entonces
oír a otras personas leyendo el libro en voz alta es bello. Y yo les dedicaba del libro El cazador de historias de Eduardo Galeano, le dedicaba esta reflexión de Eduardo, la recién nacida. En el último día de abril del año 2013, Galulú Guañini nació en Caracas. El padre Rodolfo explicó, ella vino para enseñarnos todo de nuevo. Qué lindo, ¿eh? Es hermoso. Bueno, hacemos una pausa. Todavía. Entonces, tú me habías dicho que tenías también este libro, sí. Antonio Trujillo. Tienes esta, no, Antonio Trujillo, que es especialista en los cronistas, que no son los cronistas del rey, sino los cronistas comunales. Populares, esa es la gran diferencia, los cronistas populares. Bueno, sí, el compañero Antonio Trujillo ha hecho una compilación de crónicas comunales que se editó a través del fondo editorial Fundarte para esta novena edición de la Feria del Libro. Bueno, y ahí recoge la historia del barrio, la historia de la comunidad, de las calles, de las esquinas, y es una compilación bien hermosa y bien completa, porque bueno, muy poco hablaban nuestros cronistas anteriores de la realidad del barrio, de la realidad de la calle, de la realidad de la comunidad, sino que hablaban de cosas, de hecho, que hasta estaban variopintas de la colonia, ¿no? Porque era la formación. Claro, era la información que le tenían que dar al rey, lo de lo popular no le interesa. Eso es correcto. Entonces, bueno, así como Antonio Trujillo compila estas crónicas, bueno, hay gente que está, cronistas propios del pueblo, que están escribiendo, que están narrando, que están haciendo lo propio para que no se pierda la historia de nuestra comunidad. Entonces, bueno, este libro lo encuentran allí en el stand de Fundarte, que está en la novena final del libro, y bueno, forma parte de esos textos que imprimimos, pues se imprimieron para la Feria del Libro, para esta novena edición. Bueno, hay editoriales públicas, editoriales privadas, como la editorial de Manuel Badel, que se le está haciendo un homenaje también a Manuel Badel en la feria. Ya está Luis Montenegro, librero maravilloso, que tiene una propuesta buenísima que ustedes la van a ver. Eso sí lo tiene que decir él. Yo no tengo aquí nada que ver con eso, sino participar. Propuestas excelentes. Y quiero felicitar de verdad a quien propuso que desde Prensa Presidencial se entrevistara a una persona tan entrañable como Catherine Castrillo, la presidenta de la Fundación El Perro y la Rana. Ahí, en Catherine, en esa foto tan hermosa que el presidente tuiteó, en esa entrevista tan linda que le hicieron de Prensa Presidencial, en todo lo que ella dijo está representado todo lo que está pasando en Venezuela, la esperanza, el saber que vamos a volver a ese fulgor editorial que tuvimos una vez y que la guerra económica nos ha querido arrebatar, pero no ha podido. Raúl Casal decía, seguimos produciendo contenido, lo decía Carlos Ortiz, Raúl Casal y Gabriel González. Seguimos produciendo, si se puede en papel lo hacemos, si no los vamos guardando, los vamos digitalizando, los vamos divulgando, y cuando esté listo, miren todo lo que vamos a tener para volver a editar en papel, muchas cosas, y volvernos a poner en contacto con el mundo, porque necesitamos saber que el libro no puede ser un objeto que pueda sustituirse su importación. Hay que hacer libros nacionales y nutrirnos de los libros que vienen del exterior. Ya venimos con más de la librería mediática. Hoy invitándolos a todos a la Feria del Libro. Váyanse a la Plaza de los Museos y penetren a ese parque bello para que disfruten de esa Feria del Libro que con tanto esfuerzo y amor ha organizado Fundarte, Alcaldía de Caracas. Entonces, a las 2 de la tarde, todos a acompañar a Eleazar Díaz Rangel a presentar su libro, una novedad de Monte Ávila. Eleazar, que es extraordinario periodista y es un libro sobre periodismo. Nosotros a las 4 tenemos la grabación con público de un programa en el que va a participar Andrea Hermoso, Daniel Castellano, Miguel Ángel Pérez Pirela, que después a las 5 va a estar en la editorial Badel presentando y firmando ejemplares de La Cuestión Colombo-Venezolana, Germán Campos y Aracelis García. Con ellos vamos a estar grabando. Luego, bueno, nos pondremos a bailar joropo ahí en Corazón Llanero y esperaremos el concierto de Leonel Ruiz, que está adelantando muchas novedades en esa gira del subversivo amoroso que ha recorrido el mundo y que todavía le falta, porque eso lo dispuso el presidente Maduro. Una gira internacional y una gira nacional que se ha ido dando, pero sigue
estando pendiente en muchos países. El que Leonel Ruiz y Natalie Pérez con Meremere con Pan Caliente vayan a distintos países es importante que se dé, porque ellos hacen un trabajo político extraordinario. Y quiero felicitarlos, como dicen los gringos, in advance, porque el 31 de julio va a pasar algo muy lindo que divulgaremos por las redes, pero todavía no les vamos a decir. Tenemos también una noticia, que la digo porque ya le llegó como a 300 personas, porque Mario Sanoja la mandó ayer por correo, no te pongas en duda. Mario Sanoja ganó el Premio Nacional de Historia. ¡Mario! ¡Cónchale! ¡Te felicitamos! Mira, y ha llamado mucho la atención esa anécdota tuya, que también en la semana que viene la referirá a Humberto González, un programa que grabamos. ¿En qué terminó eso del embajador gringo? Que, por cierto, antes de que cuente, justo cuando el golpe, que estaba uno que se llamaba Chapiro, sé qué es Chapiro, estaba con Isidoro, mi esposo, en el Museo de Bellas Artes, y el tipo venía caminando con un perro y unos vigilantes y no sé qué, y Isidoro se le plantó enfrente y le dijo: ¡Viva Chávez! Y el tipo salió corriendo. Cuéntanos qué pasó con las boletas esas que pretendía el embajador Juan Bautista Irving, que vino en 1818, vino a Venezuela a exigir que le devolvieran las boletas que contrabandeaban armas y víveres contra la República. Bueno, finalmente, bueno, Bolívar se opone a ello, como lo he dicho. Bolívar se va a la expedición del sur a liberar los pueblos del sur. Se va concretamente y libera Colombia, la actual Colombia, y queda en el cargo de vicepresidente Francisco Antonio Zea, un neogranadino, un colombiano. Y Francisco Antonio Zea decide finalmente entregar las goletas Tigre y Libertad. Bolívar asumió que ese era el primer acto de indignidad, el primer acto en contra de la soberanía nacional. Pero los Estados Unidos habían enviado, fíjense ustedes, este dato es sumamente importante que la gente lo maneje, había enviado a un señor llamado Oliver Perry con 3 buques para invadir Venezuela en caso de que no se le devolvieran las goletas. Él finalmente se llevó sus goletas, iba muy altivo, muy arrogante con sus goletas porque nos había derrotado, y pasó frente al Golfo de Paria. Cuando iba frente al Golfo de Paria, se enfermó y se murió. La naturaleza se vengó. Eso demuestra 2 cosas. Uno, que el que se mete con Venezuela se seca, y que el Golfo de Paria se debe llamar Golfo de Patria. excelente. Pero qué increíble. Además, como nos hemos vuelto nosotros amantes de estudiar nuestra historia, gracias al presidente Chávez, a mí no me gustaba, pero para nada. Isidoro sí es un gran lector de historia. Y la gente del Centro Nacional de Historia, qué trabajo tan bello está haciendo. La semana que viene les invitamos a ver ese programa que hicimos en la cuadra de Bolívar, que quedó bien bonito. Y tenemos también otras novedades que nos trajeron nuestros amigos, que están en el stand de Fundarte. La Era del Petróleo, un libro de César Rengifo, maravilloso personaje de Venezuela. Antimanual para uso de marxistas, marxólogos y marcianos, de Ludovico Silva. Humanismo clásico, humanismo marxista, de Ludovico Silva. Y de Earle Herrera, que está de vacaciones. Gracias, Earle, por cedernos tu espacio durante tus vacaciones para que podamos hacer reposiciones de programas. Mañana, por aclamación, va a salir una reposición del programa infantil que se pasó el día, creo que fue el 14 de julio, donde los niños se portaron maravillosamente, como deben portarse, bien desordenados. Earle Herrera presenta en Fundarte a la muerte le gusta jugar a los espejos. Earle Herrera. Bueno, Earle saben cómo escribe, ¿no? Y queremos cerrar despidiéndonos con la invitación a leer y releer La Doctrina del Libertador. Todo el corazón de Simón Bolívar, todas sus ideas en este libro de Biblioteca Ayacucho, que es otra propuesta que nosotros hemos venido haciendo durante años. Toda Biblioteca Ayacucho debe reimprimirse en papel, toda. Que ese sea el regalo de nuestro presidente cuando visita a otros presidentes. Ese es el mayor orgullo, la Biblioteca Ayacucho. Un abrazo fortísimo a Edgar Páez y a Luis Alberto Crespo, que están allí al cargo de Biblioteca Ayacucho, y a Rosa Fernández, que es la encargada de llevar los libros a todas partes de Venezuela. Se nos acabó el tiempo, pero nos vamos todos a la feria. Sí, por supuesto. Nos vamos ya para la feria, porque la feria ya empezó. Váyanse todos a Los Caobos y los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.
Igualdad. Insurgencia. Paz. Justicia. Lluvia. Venezuela. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas, como el ojo de un pájaro, una semilla de luz, una semilla de agua, la mitad de lágrima de una sonrisa. Pero le cabe el cielo y sería el naufragio de una hormiga. Semilla y aguacero se libera este suelo cimarrón, con claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sardos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando, buscando construir una nueva paz. Pueblo su nación, argonauta social al fin primario, en bitácora vieja un nuevo sol. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sardos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando.